bueno, desde mi querido Hotel Grand Park, en este círculo de entrevistas que hacemos con artistas que le sirven al hotel y le sirve también en Taconos Televisión, estoy con la primera actriz colombiana, María Eugenia Penagos. Esta mujer que además es una activista porque dirige el círculo de artistas colombianos. María Eugenia, gracias por aceptar nuestra invitación y por refrescar mi vida con esa guapura y con esa energía que tiene. No, gracias a ustedes por esta invitación tan hermosa y nada, estoy aquí a su disposición. Me parece maravilloso que sea contigo porque adoro tu país. Ay, sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, que eres una admiradora de República y que además vas a ir de vacaciones con tu familia. Sí. ¿Cierto? Así que prepárese, Quisqueya la Bella, que va este terremoto para allá. María Eugenia, tú tienes ya más de 50 años en la actuación, en que se dice así rápido, pero no es tan rápido. Pasa que ya comenzó desde la cuna, por eso que son los 50, ¿verdad, María Eugenia? Bueno, yo diría que toda la vida. Sí, así es, toda la vida. Pero además diriges este círculo de artistas y me gustaría comenzar esta conversación por ahí. ¿Qué es el círculo de artistas colombianos y cómo el resto del mundo puede unirse o puede hacer cosas parecidas con los artistas? Es ni más ni menos que un sindicato de artistas. Muy bien. Desde donde hemos trabajado permanentemente para conseguir los derechos que los artistas requieren y se merecen. Así es. Con un lema. ¿Cuál? ¿Cuál? Trabajamos por los artistas, para los artistas, a pesar de los artistas. Y nada, seguimos adelante siempre, desafiando lo que sea, porque además tenemos un teatro. El Teatro Bernardo Romero Lozano. ¡Qué lindo! ¡Es hermoso! He estado muchas veces viendo obras, performance, muy bonita. Sí. ¿Es parte del circuito? ¿Es parte de ese círculo? Digamos que es una opción que yo busqué en la vida. Ajá. Primero, porque nuestra base son artistas. Segundo, porque tenemos una política de grupos adoptados, que son aquellos que tienen obras montadas, pero no tienen dónde presentarlas. Así es. Hacemos permanentemente un trabajo social. Tenemos nuestros propios montajes, pero también trabajamos direccionado a la comunidad, para decirle a la gente, el arte es importante en sus vidas. Uh-huh. El mejor plan es ir al teatro. Ay, sí. Pero tenemos una galería de arte en donde mostramos lo que realizan los pintores, escultores, fotógrafos, y lo hacemos varias veces en el año. Sí. Hacemos lanzamiento de libros. Este año celebramos el Día Mundial de la Poesía. Y dentro de ese marco, el primer concurso universal de poesía 2023, María Eugenia Penagos, uh-huh, que fue patrocinado por un pintor, escritor y poeta, del que ya te hablé. Sí, sí. Y fue muy hermoso, o sea que todas las disciplinas artísticas las tenemos centradas y estamos invitando a la gente, mire, no importa, afíliese, en este momento no estamos cobrando ni afiliación, ni cuota mensual, pero sí los estamos invitando para que nos unamos por la desprotección misma que existe en el medio literario, sí, en el medio de los artistas plásticos, sí, actores, en fin, todo nuestro gremio. ¡Qué maravilla! Este sindicato, es decir, eso que tú decías, por ejemplo, de que por los artistas y a pesar de los artistas, ¿es porque es difícil trabajar con artistas, María Eugenia? Sí. ¿Una mujer que tiene toda tu vida dedicada al arte? Es muy difícil, son muy difíciles las convocatorias. Okay. Yo puedo decir con toda honestidad que el artista se acerca cuando algo le van a dar. ¡Ay, carachos! Sí, es la verdad, pero no entiende que es para trabajar por sus derechos y que se necesita la unidad. Mira, en este momento hay un programa que estamos trabajando permanentemente, que son los beneficios especiales periódicos, que le concede a los artistas mayores un beneficio especial vitalicio, económico. ¿Como una pensión? Sí, pero es beneficio, no la llamemos pensión. Sí. Y sin embargo, la convocatoria es tan difícil, venderles la idea de que va a recibir algo mensual es
tan difícil, ¿verdad? No importa, ahí seguimos insistiendo. Pero interesante escucharlo de ti eso, María Eugenia, porque eres una mujer que tienes toda tu vida en el arte con los artistas y que digas esas confesiones, estás en una primera plana, quiero que sepas, ¿oíste? Y por ahí te quiero preguntar, ¿es porque es difícil el oficio del arte, de ser actor, de ser actriz? Es una cosa muy desgastante y hasta desagradecido, ¿será por eso? Que la ser artista es difícil, pero para ser artista también tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z, porque el artista es gestor cultural, el artista tiene que ser emprendedor, el artista tiene que saber venderse, así es, en la disciplina artística que sea. Cuando te quedas sentado en tu casa esperando a que te suene el teléfono, te manden el bus protagónico, así no opera la vida, ¿verdad? No, así no es la vida. En la vida hay que moverse, en la vida hay que los mismos artistas anticiparse y estar dentro de la tecnología. Así es. Muchos no se decidieron a eso y nada, pero hay que seguir luchando, involucrándolos, y ahora que se nos viene un tema tan complicado como es la inteligencia artificial, sí, que incide mucho en el plano artístico también. Así es. Por la clonación de voces, de imágenes, de avatares, de todo esto. Totalmente. Sí. María Eugenia, en esta vida artística, como actriz de teatro, de cine, ¿cómo cuántas obras llegas? ¿Cuántas producciones llevas? ¿Se te olvidaron? ¿O cuál fue, digamos, lo más fácil? ¿Cuál crees tú que fue la que más Colombia recuerda de ti? Bueno, he hecho muchas obras de teatro. Sí. Empecé siendo titiritera. Qué bonito. Obras de teatro, tuve un teatrino de títeres que se llamaba Pombolandia. Incursioné en la televisión, he hecho muchas novelas, series, unitarios. Mira que hoy en día la gente me escribe, la gente me dice, me recuerda más, mucho más, sí, por el trabajo social, independientemente como actriz, sí, porque me dicen cosas maravillosas. Qué bueno. Porque, a ver, hasta este año hice una serie que se llama Puerta Cerrada, que no ha salido al aire. Uh-huh. El año pasado hice una miniserie que se transmitió por muchos canales, que era El Refugio de la Coco. Me recuerdan por El Capo, porque también he hecho muchas cosas. ¿En El Capo cuál hiciste? ¿De cuál personaje hiciste? ¿Te acuerdas? La madre de un personaje que en la vida real era una periodista colombiana. Ah, es decir, tú fuiste la que hiciste de la mamá de la periodista que mató a Pablo Escobar. Le hace Diana Turbae, perdón, Diana. No, ahí hice la hermana de otra actriz. Ajá. Que estaba ligada a ello, que la secuestraron, y yo fui su hermana y reconocí el cadáver y todo. Pero también en El Capo 2, sí, hice la mamá de la periodista que fue en un momento dado de la vida amante de Pablo Escobar. La mamá de Virginia Vallejo. ¡Ay, sí, Dios mío! Yo no me acordaba de eso, María Eugenia. Sí. Y también unos productores españoles, sí, hicieron una miniserie, sí, en donde yo hacía la mamá de Ingrid Betancourt. También. Sí. ¿Y te pareces a doña señora Culecio? Sí. Con ese garbo y esa elegancia, te pareces a ella, La señora Culecio, claro que sí. Es decir, tú has hecho como de esa madre de esas mujeres que han dejado un poco de historia mucho acá en Colombia, mucha, ¿no? Historia. Sobre todo la contemporaneidad, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Y qué te gusta más? ¿Esa actividad, eso de ser activista, de defender los derechos, o de estar en las tablas, en los escenarios, en los sets? O está ligado a mi vida. Sí. Porque, primero, amo la actuación. Sí. Me gusta la televisión. Me gusta mucho más el teatro. Claro. Ahorita se está construyendo una obra que se llama Bianca, que su protagónico voy a ser yo. Es una prostituta que se estrena en agosto. ¿En tu teatro? Sí, y el propósito es justamente
hacer un acercamiento con estas trabajadoras sexuales, hacer conversatorios, hacer un taller de teatro y artes plásticas con ellas, demostrarle al mundo entero, claro que sí, que son seres humanos como nosotros, pero que su camino fue otro y escogieron otra profesión, la más antigua del mundo. Sí, independiente que la actuación también. Y el teatro es de lo más antiguo del mundo. Sí, total, total, y se mezclan. Sí. Yo creo que el teatro describe muy bien la vida de las trabajadoras sexuales cuando aborda el tema, ¿no? Y desde, yo diría que desde muy jovencita fui cabeza de unidad familiar, siendo la hermana de 14 hermanos y estando al frente de mi hogar. Desde ahí yo siento que empezó esa misionalidad social, sí, que está ligada a mi alma. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. Entendí. Qué bonito, gracias por contar esa historia. Mira, el propósito también de este encuentro contigo es celebrar el mes de las madres, que se celebra en el mundo entero. Tú tienes un hijo, a que me imagino que es la luz de tu vida. Eres una mujer muy valiente porque decidiste no tener más. Porque eso de la paternidad y trabajar es complicado, María Eugenia. Mi mamá tuvo 15 hijos, entonces yo no entraba en ese cuento. No, pobrecita. Pero también es celebrar esa maternidad. ¿Cómo ha sido la vida de madre para ti? Uy. A ver, primero fui madre de mis hermanos. Sí, primero. Estando mi mamá viva. Pero fui madre de mi mamá. También. Fui madre de muchos artistas mayores que decían, tú eres como mi mamá. Tan bonito. Y como madre de Javier, tu hijo biológico. Mi hijo biológico. Me ayudó mucho en la crianza mi mamá, porque a mí me tocaba trabajar mucho. Exactamente. Pero hemos sido muy parceros en el transcurso de la vida, siendo yo madre con mi autoridad. Claro. Pero trabajando juntos, porque él decidió que iba a ser actor desde niño. Y está muy dedicado a la producción teatral y a la producción de espectáculos y todo, entonces como que tenemos muchísimo en común. Qué bonito, qué chévere. Sí. María Eugenia, ¿y qué opinas del amor? Porque me contó un pajarito por ahí que andas estrenando novio. Eso me parece lindo, que después que mudaste, esa señora ha sido viuda dos veces, no para martirizarla, no, sino porque es su realidad. Y ahora encuentras el amor de nuevamente con ese hombre que te ama y que te quiere mucho. Bueno, yo cerré mi corazón durante 18 años, 17, para ser exactos, pensando que nunca más en la vida le daría acceso al amor. Pero Dios te hace tus jugadas y dice, no, momentico, así es. Yo te voy a dar algo hermoso para la última etapa de tu vida. Y de repente conocí a alguien que me cautivó. Sí, y te enamoró. Y me enamoró. Mira cómo se pone. Y él me dijo que estaba enamorada de mí, que él me ama, y nos decimos, nos amamos. Y tenemos muchísimas cosas en común. Qué bonito. Que es lo que más felicidad me produce, y me produce muchas sensaciones que yo pensé que nunca volvería a sentir, que soy una convencida de que el amor es diferente con todos los seres humanos. En cada etapa. Y aquí he descubierto cosas que yo nunca había tenido en mi vida y he vivido cosas que nunca había tenido. Entonces, eso me hace sentir feliz, darle gracias a Dios. Sentir que vibro, que estoy viva. Así es. Con una energía que nunca me ha abandonado y que ahora creo que puede ser muy superior, porque cuando a tu energía le sumas el amor, cuando estás consciente de que la mente, el alma y el espíritu están ligados a tu vida, que ya has encontrado tu esencia, dices, lo tengo todo. Así es, lo tengo todo. ¡Qué bonito! María Eugenia Penagos, esta gran actriz colombiana, hoy en este ciclo de entrevistas desde nuestro querido Hotel Grand Park, contándonos sus historias de amor, de aventura, de teatro, de cine, de televisión, de todo, pero sobre todo siendo madre, porque este es un homenaje a las madres del mundo entero en este mes. Gracias, María Eugenia, por contarnos tu historia. A ustedes, muchas gracias. En este mes de las madres,
a todas las mujeres les deseo lo mejor del mundo, la mayor felicidad, porque así no tengas hijos, alguna vez has sido madre de alguien por ese instinto maternal que todos tenemos. Les mando miles de bendiciones y que sean felices en el Día de la Madre y siempre. Siempre, así mismo es. Muy bien. María Eugenia Penagos, gran actriz colombiana, nos acompañó hoy en Tacones Televisión desde nuestro querido Hotel Grand Park en Bogotá.